Me llamo Juan Carlos, vivo a los pies de la cordillera. Esto es la comuna de Peñalolén, específicamente en la comunidad ecológica. Esto queda en las faldas de la cordillera de la zona central, donde los inviernos son maravillosos y los veranos calurosos con viento. Desde muy niño estudié música y siempre paralelamente después de la universidad que estudié arquitectura también seguí estudiando música. Me recibí de las dos y lo he ido desarrollando con mucha pasión, con la pasión que me dio la música y con el rigor de la arquitectura, y eso me ha sido una cosa importante. Creo que me ha hecho crecer mucho. Tengo otra actividad, me gusta mucho pintar acuarela, que eso lo llevo desde el colegio. Tenía un profesor, no recuerdo el nombre, se llamaba Temple, era como el apellido, como el nombre de témpera, y él me enseñó acuarela. He regalado mucha acuarela, generalmente las cosas, mis pasiones externas las voy regalando. Leo en mi casa acá en La Maca, me gusta leer aquí en el exterior. Ahora tengo un lugar nuevo que puse unas piedras acá donde no leo una euro, pero también quiero leer ahí. Leo en el living donde tengo un puff y leo casi acostado y leo de noche antes de acostarme también. Yo escogí este libro, que es un libro de Lao Tse. Lao Tse era un filósofo chino entre los siglos V y IV antes de Cristo. Está escrito en castellano y está escrito en chino. Y yo fui leyendo el libro y fui identificando el sentido de las palabras con los ideogramas chinos. Y eso me ha mantenido durante mucho tiempo con este libro en la mano, por ese desafío de entender figurativamente conceptos tan profundos. Habla de cosas muy simples, habla de trascender como el agua, habla cómo el agua, siendo un elemento tan vital, es tan bondadosa y tan simple y sencilla que va por los lugares donde nadie quiere ir. Se mete por los intersticios muy bajos. Así de noble el agua. Se tiene cosas muy bonitas que llegan muy profundo, con muy pocas palabras, que da mucho para pensar. El acto generador único es el misterio del origen. Misterio de misterios, puerta por la cual han desembocado a la escena del universo todas las maravillas que lo llenan. Cuando yo pienso un sentido para darle a mi quehacer arquitectónico junto con la música, yo pienso en la oficina y digo, esto es primario. Esto tiene ese primario, el sentido anterior de la materia esencial. Y después me encuentro en este libro que habla del acto generador único, y encuentro que las dos cosas calzaban una con otra. Este libro es importante para mí porque uno, que ha sido un compañero permanente, y el otro, que yo sentí que el libro se había encontrado de nuevo conmigo, como si el libro me hubiera buscado. Yo, un momento en mi vida que decido salir a navegar solo en el mundo laboral, pero no quería salir a navegar solo por un afán de ganar por ganar, sino que necesitaba un sentido para eso. Y el sentido que encuentro va, le coloco el nombre a la oficina, y es con el sentido con que yo trabajo, con que abordo los proyectos. Y me di cuenta que era con lo que yo había estado tomando del libro. Cada vez que leo, sé un poco de mí también, y a la vez sé un poco de otros. Leer es fundamental, es un regalo, una abundancia divina. Uno lo toma igual que la respiración, cosa de inspirar. Uno lee, hace el proceso y suelta.